Nos dirigimos hacia la tierra del Gran Maestre. El camino discurre como una vieja arruga por la piel marcada por el silencio y el misterio. De pronto, ante nosotros, se abre un cautivador en él. Compañeros y compañeras, hoy nos espera un día tranqui intenso por paisajes imposibles, espacios inexplorados y sensaciones únicas. Cortijos solitarios, agua frágil y montañas que tocan al cielo. Huertas que visten los cauces, pueblos que se asoman al precipicio, palacios, ermitas, telares, molinos. Todos ellos habitan en este paraje apenas transformado por el tiempo. Me he adentrado en un camino lleno de perfumes. Al llegar, la panorámica es insuperable. El misterio del agua que brota de cada peña hacen de este momento un disfrute para los cinco sentidos. En el pasado capítulo llegábamos a Montoro de Mezquita, no sin antes pasar por Julve, antesala de esta espectacular ruta. Hoy, y antes de adentrarnos en los dominios de la Orden del Temple, haremos un paréntesis en la historia para alimentar los sentidos y vivir uno de los momentos más mágicos de esta temporada. Y seguro que la madre naturaleza nos va a sorprender con un cuento lleno de gigantes de piedra, duendes y leyendas, y que a cada paso saldrán a nuestro encuentro. Bayoré era el dios de la belleza y de la ternura. Un día paseaba plácidamente a orillas del río y fue sorprendido por una gran avenida de agua. Al pasar la tempestad, vio entre el lodo a una mujer moribunda, a la cual rescató y cuidó. Al despertar, aquella mujer sintió una profunda pena, ya que aquel río había perdido todo su encanto. Fue entonces cuando Bayoré, arañando con sus manos la tierra, construyó este maravilloso lugar, pues se había enamorado de ella. Pero qué manera más guapa de empezar el capítulo de hoy. Y doy fe de que Montoro de Mezquita es un sitio muy, muy especial. Mira, y ahora que estamos solos, os voy a contar un secretito. Si caminamos en silencio por estos parajes, es muy posible que nos encontremos a alguno de esos seres que llegaron antes que nosotros para preparar y alfombrar nuestro mundo. Eso sí, hay que creer en ellos. Thank you.
Tras ese mágico encuentro, me dirijo a Pitarque, atravesando paisajes que de una forma elegante te invitan a la calma. Qué chulo que está esto. Bueno, pues aquí debe ser donde está Cristina esperándome. A ver, ah, mira, está allá. Venga, vamos a hablar. Hola, Cristina, ¿qué tal? Hola, David, ¿qué tal? Muy bien. Pues nada, esto es a traición, ¿eh? Quedar en un sitio tan bonito. Porque eso para que me termine yo de enamorar de esta zona. Y no me quiero marchar ya de aquí, ¿eh? No me quiero marchar, pero ¿qué sitio? ¿Qué pues sitio? No te marches, David, no te marches. ¿Qué sitio? Bueno, como te avisó ayer tu amiga María Ángeles, tu compañera, que estuve ayer con ella, y me dijo, pues llamaré a Cristina y le diré que te espere en Pitarque. Y oye, explícame un poco, ¿y esto de la Junta del Silencio, de dónde surge la idea? Pues la idea partió un poco de la comarca del Maestrazgo, por poner en valor un trazado, una carretera que atraviesa parajes tan impresionantes, rodeada de barrancos, de pueblos colgados en sobre los ríos y demás. Y claro, es una carretera que compartimos con la comarca de Andorra Sierra de Arcos. Entonces se lo comentamos con ellos y les pareció una propuesta interesante y nos pusimos las dos a trabajar y la verdad que una gozada porque hemos conseguido que sea una carretera pues conocida de otra manera. Sí, sí, no, además es que es espectacular. Yo vengo desde el principio de la ruta. Eso de que se te eriza la piel, sí. ¿Sabes? Cuando vas conduciendo dices guau, guau. Ha sido un guau continuo todo sí. El camino. Y aquí en la zona, ¿qué es lo que nos aconsejas ver? Porque yo he estado en lo que es la Caleja, estuve ayer en Montoro. Bueno, ¿y qué me queda por ver? ¿Qué son los imprescindibles de la Junta del Silencio? Pues como lo que has visto es la parte de Andorra, cuando entras al Maestrazgo lo que te encuentras es el Guadalope y sus afluentes. Habrás visitado los órganos de Montoro o habrás pasado cerca. ¿Sí? Entrar al pueblo de Montoro, visitar el estrecho de Balloré y el mirador de Balloré, que es un espectáculo. Luego llegar a Pitarque, caminar hacia el Nacimiento, que es un monumento natural del Maestrazgo junto con los órganos y el puente La Fonseca y las grutas de cristal. Entonces merece mucho la pena una visita detenida, con calma y disfrutando del camino. Y luego ya continuar hacia Villarluengo, entrar al pueblo, porque también desde el pueblo hay dos miradores sobre el barranco que ofrecen una panorámica estupenda y que vas a disfrutar, y también las vistas de Villarluengo desde fuera. Y luego ya continuar hacia Cañada. El tramo de carretera entre Villarluengo y Cañada yo creo que es de los más espectaculares, porque vas todo el rato, es muy aéreo, vas todo el rato al borde del barranco y bueno, está casi como la carretera rascada en la roca para que se pueda pasar. Y luego, pues una vez que llegas a Cañada, también disfrutar de los miradores que hay en el pueblo, porque también el pueblo de Cañada está también colgando encima del barranco, encima del río Cañada. Y es espectacular el emplazamiento y las vistas. Y para todos los viajeros que quieran aventurarse en estos caminos y en estas propuestas que nos hacéis, ¿cuántos días más o menos nos aconsejas para visitar bien la zona, para disfrutar de ella al 100%? Yo creo que mínimo unos 3 días para poder recorrer todos los caminos con calma, sobre todo los que siempre marcamos como los imprescindibles. Cada uno elige un poco lo que le gusta. Si te gusta caminar, desde luego, pues para hacerlo con calma, sí, 3 días. Sí, claro. Si lo tuyo es la moto, o sea, a lo mejor con un día y medio entrando a los pueblos y parándote un poquito, explorando algún camino, pues a lo mejor un día y medio. También si te gusta hacer fotografía y vas parando más, pues puedes hacerlo con más calma, que también animamos a la gente a que haga un poco de safari fotográfico. Claro. Entonces, pues sí, pues en un día también se puede hacer. Desde luego la carretera son unos 60 kilómetros, que el trazado no es largo, pero como ofrece todas estas posibilidades de parada, de disfrute, de exploración, pues
se puede elegir los días. Sí, que aunque estáis viendo que en un día podéis hacer la cafetera, pero oye, no, ya que estáis aquí, disfrutar de todos los atractivos que tiene la zona, porque os puedo asegurar que los atardeceres son, bueno, son espectaculares. Si os gusta, sí, la fotografía, aquí vais a disfrutar como niños. Sí. Oye, pues encantado, Cristina, muchísimas gracias por haberme atendido, de verdad, muy amables, me habéis tratado, bueno, vamos, me habéis tratado, ha sido a gusto viajar, oye, de verdad, muchísimas gracias. Voy a tomar buena nota de todo lo que me has dicho y ya sabéis, si lo que hemos visto hasta ahora ha sido espectacular, nos ha dicho Cristina que aún nos queda casi que lo mejorcito de la ruta. Así que cogemos mochilita y seguimos el viaje. Pues buen viaje. Muchísimas gracias. Venga, chao. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues ya sabéis, apuntar bien en vuestra guía de viaje todos estos lugares porque tenéis que venir sí o sí a descubrir lo que Teruel os puede ofrecer. Venga, continuamos. Mira que está bien pensado esto, ¿eh? Te hacen darte la caminata, pero al final el bar. Hola, voy a echarme una cerveza. Calma y silencio, naturaleza e historia, duendes, dioses de la belleza, aguas que andan libres, paisajes imposibles y pueblos con el preciado bien del silencio. Este está siendo un viaje entre la vigilia y el sueño. Y en cada uno de los lugares que vamos visitando, pues podéis ampliar toda la información en la red de oficinas de turismo. Mira, lo que voy a hacer es a dejaros, como siempre, toda la información en el hashtag CIMANTA_castillos. Porque como ya sabéis, ahí vamos ampliando este fantástico viaje que nos propone la Diputación Provincial de Teruel.
de verdad, callejear, callejear por cada uno de los sitios que nos vamos encontrando. Y aquí es que se convierte en algo obligatorio, porque ya estáis viendo el gran patrimonio cultural que atesoran todos estos sitios, que si restos medievales, que si fábricas entre montañas, puentes, palacios, plazas, paisajes. Bueno, espectacular, ¿eh? Espectacular. Y a mí me resulta hoy muy difícil poder explicaros tanta belleza. No sé cómo agradecer que el camino me haya desviado por estos parajes que ni imaginaba que podrían emocionar tanto a mis cinco sentidos. Desde que en Gargallo me aconsejaran seguir por este lugar, han sido 60 kilómetros de indomable belleza. Aquí verdaderamente sientes la llamada del silencio, que nos cuenta viejas y secretas historias. Aeródromos que hablan de guerras entre hermanos, parameras solitarias y formaciones que te abrazan, aguas que se sienten libres entre montañas que abruman. Un lugar que te invita a meditar, algo tan necesario hoy en día. Verdaderamente me he sentido privilegiado al descubrirlo, sin más equipaje que el silencio, la grandiosidad del paisaje y las ansias de aventura. Definitivamente, nadie puede llamarse a sí mismo viajero hasta no haber desfilado por este lugar. No es de extrañar que hasta aquí, hasta el corazón del maestrazgo, llegaran los templarios para establecerse. Así que es el momento de ir en su búsqueda. Aunque esto lo dejaremos para mañana, porque la magia y el misterio continuará acompañándonos. Y yo de vosotros no me lo perdería porque va a ser, bueno, sublime. Oye, y ahora sí, que me puedo considerar todo un viajero. A vosotros os han sido dados los secretos. Habéis visto lo que reyes, papas, obispos y maestres han deseado ver, pero quien no se adentre en nuestros dominios no conocerá jamás. Espera, no olvides que aquí te puedes suscribir al canal. Si te ha gustado, dale a me gusta y aquí abajo comenta lo que quieras. Venga, hasta luego, compañeros.